Ahí está tu pisco sour, ¿eh? Bueno, ahora sí, pues probando los pisco sour y sobre la creación, César, que habíamos quedado. Cuéntame un poquito. El pisco sour, los que han estudiado al respecto y los que hemos cotejado también diferentes versiones, coincidimos en que es en el Morris Bar donde aparece este primer documento que demuestra la existencia del cóctel, ¿sí? Llamándolo pisco sour. Hay documentos importantísimos también que pertenecen a gente muy respetable que tienen recetas, pero sin la proporcionalidad que hoy día se conoce, ¿no? Claro, no lo llamaban pisco sour, pero es importante porque va desarrollando un camino, ¿sí? Que finalmente con los años acaba convirtiendo en un día nacional, que es lo del cóctel, ¿no? De que estamos celebrando este fin de semana. Ahora, ¿por qué es importante el Morris Bar? Porque fue el lugar donde encuentro de la gente de la época. Recuerda que Lima era una Lima pequeña, una Lima que acababa en la Avenida México y en el Paseo Colón, ¿ya? Era una Lima casi de posguerra, ¿ya? Hablemos del 16, estamos hablando 35 años después de la guerra con Chile prácticamente. Una Lima influenciada y contemporánea con un mundo que en ese momento vivía la Primera Guerra Mundial, ¿no? De alguna manera, los limeños, tras la guerra con Chile, habíamos sufrido pues mucho. O sea, estaba recuperando poco a poco, ¿no? Y se encontraban acá los personajes que fueron desarrollando la historia del siglo XX en el Morris Bar, y la gente no se trasladaba en avión, se trasladaba en buques. Nuestro señor Morris lo que hacía era invertir su publicidad ¿en qué? En revistas impresas que iban en los buques. Y como era una persona que hablaba inglés, atendía pues a todas las personas que llevaban, dice que era muy buen anfitrión. Y así el pisco sour era uno más, ¿no? Pero luego con los años, ese cóctel acaba siendo, digamos, nuestro caballito de batalla, y que se quede en las barras frente al crecimiento de otras bebidas alcohólicas que estaban entrando pues al mercado, pues, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? En el Perú se consumía más pisco y más vino. Traslada tu imaginación al siglo XVI, XVII, XVIII y gran parte del XIX. La coctelería mundial se va desarrollando hacia la mitad del siglo XIX y un poquito más, ¿ya? Pero en el Perú, por el hecho de tener el tema del pisco y el vino, que se consumía más que... Había un poco de whisky y un poco de brandy por ahí, ¿ya? Pues no se consumía vodka, no se consumía el ron. Quizás el ron que tomaban los piratas para evitar el escorbuto en las largas travesías de alta mar, ¿ya? Y quizás las primeras cervezas, pero la gente lo tomaba. Y a raíz de que leía, y eso está en los libros de Luis Alberto Sánchez, los señores, los burgueses y los redentores, es una trilogía que narra desde inicio del siglo XX hasta casi 1940, ya va presentando cómo el pisco va teniendo un auge y luego va decayendo y va entrando la era del whisky. ¿Por qué? Porque muchas de las ventas que tenía, ingresos o divisas que traían al país, entraban por la exportación de algodón, lo cual hizo que también murieran o mataran muchas parras en Ica, ya principalmente en Ica, para sembrar plantas de algodón, porque era para enviar para los uniformes de los ejércitos, ¿ya? Y muchos de esos, de esas deudas que tuvieron, se acabaron pagándose con materia prima, que fue el whisky. Y ya leía, lo va colocando con sus amigos cuando comienzan a pagar la deuda parte de los países que se habían endeudado, y lo colocan acá en el centro de Lima, ¿ya? Y siendo la marca White Horse la que entra con más fuerza. Olvídate de la sodia de las que hoy dominan el mercado, ¿no? Y el pisco comienza a acumularse en algunas bodegas, ¿ya? Y en estas bodegas donde se acumulan, finalmente algún vendedor comienza a trasladarlo y bajar el precio
para venderlo en damajuanas, lo cual se acabó convirtiéndose en una costumbre. Muchas veces hubo un tema de que no era el mismo producto, ¿ya? Que el cual se tomaba en botellas, pues, ¿no? Y eso se afianzó porque lo pusieron pues en el Giro Guatica. Pues, entonces tú habrás escuchado hablar del Giro Guatica, ¿no? Y lo cual lo recoge y lo dice Luis Alberto Sánchez, me parece que en los burgueses, me parece que lo dice. ¿Ya? Ahora es una lima de escritores jóvenes, de Valdelomar, llega a Vallejo de provincia, el mismo Mariátegui, que era Turman, el Turman es hípico, según el libro de Vera, de Guillermo Vera, que enviamos un saludo, acaba pues renegando un poco pues de la hípica, habrá hecho una mala apuesta seguramente, y comienza a desarrollar toda su tesis, ¿no? Que ya son sus 7 ensayos y todo su pensamiento, ¿no? Pero son temas que finalmente están como elementos de desarrollo y parte histórica de lo que ha sido nuestra ciudad, ¿no? Y recuerda que en 1921 esta plaza se construye para conmemorar el centenario de la independencia del Perú. O sea que esta plaza va a cumplir 100 años en 3, 4 años, ¿no? Estamos en el año 2018. En 3 años más va a cumplir 100 años. Pero dentro de todas estas historias también se han creado polémicas sobre la creación del Pisco Sour, como la teoría de Toro Lira, por ejemplo, ¿no? Que investigó, y uno de los bartenders del bar Morris, que apellidaba Bruyet. Entonces atribuye como la creadora, pero lo cierto es que se creó en el bar Morris y los que trabajaron ahí fueron los simples trabajadores. Mira, mi mamá y papá me enseñaron a respetar a la gente que es mayor que yo. Obviamente Guillermo es una persona que mucha gente respeta, yo respeto y admiro también porque es, digamos, una persona que ha apoyado y apoya estos tipos con grandes investigaciones. Yo creo que lo de Bruyet, tuvo gente que pudo haberle hecho caso a alguna nota que apareció por ahí, pero lo que se ha demostrado con documentos es, mira, el Pisco Sour se hace conocido, surge en el Morrica. Ya, el resto hasta que no aparezca nada, pero eso es un mito, pues, ¿no? Los mitos se desmitifican. Y en este caso, ¿por qué el gobierno, pues, que es el, se puede decir, el que cuida la imagen, ¿no? ¿Por qué no le hace un homenaje grande a este señor Morris que se fue, pues? Sí, exacto, ¿no? Porque cuando está en Estados Unidos su familia y todo. Sí, mira, Ismael, quiero que lo mencionas porque solemos tener conversaciones con su nieto, que llegó hace unos años. Lo atendimos cuando un tiempo estuvimos trabajando en el Bolívar y viendo con su señora dona, y me parece que sí, pues, ¿no? Porque como que hemos sido injustos, ¿no? Y me parece que es una insensatez, a mí en lo personal, ¿no? Un homenaje debería realizarse, porque es más, cuando vino por iniciativa privada, con capital privado, y el gran descubridor ahí fue Guillermo, justamente, que los trajo, ¿no? Guillermo Toro Lira, que está saliendo ahí. Pero ellos merecen un reconocimiento porque finalmente, es más, el nieto de Morris tiene sangre peruana. O sea, su mamá era una señora que nació en el Callao. O sea, su abuela, mejor dicho. ¿Ya? O sea, el nieto de Morris, la abuela, la mujer de Morris, había nacido en el Callao, la señora Quintanilla. ¿Te das cuenta? Entonces tiene sangre peruana. Es más, acá el día 3 hemos conversado con ellos para que envíe un mensaje de saludos para la gente que quiera brindar acá en el San Martín, Plaza Restaurante, ¿no? Porque cuando pusimos la placa, ese fue un poquito lo que nosotros queríamos que se mantenga la tradición viva. Por eso dijimos a Raúl, que se había mudado para acá, oye, podemos hacer la fiesta, todo así, y tu compromiso para que sea así, encantado. Y también por eso nos recordó y nos llamó y estamos haciendo todo eso, ¿no? Si no, ¿para qué? ¿Por qué veríamos? Pero casualmente, pues, por eso siempre la Academia Peruana del Pisco, que pues trabaja, pues, independientemente,
sin fines de lucro, hacen homenajes todo a un representante, pues casi que nos ha hecho famosos con el nombre del Pisco Sour en todo el mundo ya, ¿no? Todo el mundo lo prepara, todo lo que le debemos y ni siquiera una mención de parte, ¿no? Son 102 años de creación ya. Sí, pues, porque a veces nosotros nos ponemos a pensar qué tan agradecidos somos, ¿no? Por ejemplo, es cierto, o sea, nos tenemos que pensar cuánto le agradecemos a nuestros, a los que habrán creado, o como surgió Lomo Saltado, por ejemplo. ¿Te das cuenta? A quien creó Lomo Saltado, que habrá sido un migrante, que habrá fusionado toda su comida, todas sus cosas, y así como surgieron otros cócteles y otras comidas. No hay un agradecimiento, o sea, tenemos presupuestos para cosas que a veces no valen la pena, y no para construir un verdadero museo de la gastronomía del Perú. O sea, la gastronomía es un eslabón de muchas cadenas. ¿Te das cuenta? Por ejemplo, nadie puede dejar hablar de la gastronomía en el Perú en los 70s, 80s y 90s sin mencionar a los modernistas. Olvídate, empieza hermano. Olvídate. O sea, tú tienes una cadena que va a seguir acá, porque la gastronomía peruana va a seguir, ¿no? Hoy es un punto importante, gracias a la labor de muchas personas que han sabido presentarlo y ofrecerlo en el mundo. Pero es parte de todo un proceso, ¿te das cuenta? Y dentro de ese proceso, un eslabón más muy importante han sido los modeneses, ¿no? Entonces es una cosa que por lo menos los turistas cuando vienen acá al centro de Lima, en la Plaza San Martín, lo saben apreciar, ¿no? Tomando un poquito de pisco para poder seguir con la...